Bueno, le quiero decir que la Cámara de Senadores remitió a la Comisión de Gobernación las tres peticiones para desaparecer poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. Ante esto, Ricardo Monreal denunció una campaña de linchamiento contra cuatro legisladores de Morena que presentaron las iniciativas de desaparición de poderes en Guanajuato y en Tamaulipas. Y dice que ellas no están solas y que van a actuar conforme a la ley y conforme al derecho. Entonces yo le aprecio mucho a Diego Sinué, a quien trae en la mira la bancada de Morena en el Senado, que no haya aceptado esta llamada, gobernador de Guanajuato. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, qué gusto saludarte. Pues no es a mí a quien trae la mira, es una afrenta al pueblo de Guanajuato, a la democracia y a los tres poderes que están democráticamente instalados en Guanajuato. Ay, ¿qué le respondes tú a esto de que ya le van a dar trámite para el martes ya? Lo dictaminan ahí, a pesar de que el presidente dijo que no estaba de acuerdo, No, yo como se los he dicho, creo que si creen que la gente de Guanajuato somos dejados o bachones, es porque no conocen la historia de México, Joaquín. México, Guanajuato está unido y claro que no vamos a permitir. Primero, porque es improcedente jurídicamente lo que propone, no cabe ninguna causal. Segundo, porque nosotros no somos gente que divide al país, somos gente que une. Y nosotros lo que queremos es trabajar, es salir adelante. Somos un estado que está siendo uno de los que más crece en el país. Somos un motor de la economía. Somos un estado que hoy precisamente estamos con el Foro Global Agroindustrial, Agroalimentario. Viene la Feria de Hannover, vienen festivales importantes como el Cervantino, siguen llegando empresas. Y somos un gran estado. Y yo creo que Morena se equivocó ahí. No ha lugar esta petición, esta moción. Pero bueno, ya veremos qué pasa el martes en la comisión. ¿Soltaron al tigre, Diego? Pues como yo le dije, en términos para que entienda Morena, soltaron al tigre, no hayan cómo amarrarlo y quieren que lo amarremos los gobernadores. Así es. Bueno, a ver, cuéntame de esta Feria de Hannover. Mira, la Feria de Hannover es la feria más importante a nivel industrial que existe en el mundo. ¿Y dónde va a ser? Esta feria se lleva a cabo en Alemania, en Singapur, en Beijing, en Chicago, y por primera vez en la historia viene a Latinoamérica, viene a México y viene a León, Guanajuato. El 9 de octubre viene esta feria, donde vendrán las empresas más importantes de tecnología, de robótica, en materia de drones, en todos los software, en tecnologías, aquí en Guanajuato, a partir del 9, 10 y 11 de octubre, junto con la RAI, la Reunión Anual de Industriales, Joaquín, que el mismo día 9 se celebra con 1.200 industriales aquí reunidos, sus pares alemanes del BDI, que es el símil de Concamín. Y además, por si algo nos faltara, Joaquín, el 9 de octubre se inaugura el Cervantino, o sea, con Canadá, país invitado, y Guerrero, estado invitado. A ver, entonces, ¿qué va a haber? La feria está de Hannover, que yo creo que es lo más importante. La asamblea o la convención anual de la Confederación de Cámaras Industriales, y también viene, por supuesto, el Festival Cervantino. ¿Todo esto el día 9? Todo esto el día 9, 9 de octubre. ¿Y dónde van a meter a toda la gente que va a ir? Estamos aquí preparados. Guanajuato es un estado que tiene mucha infraestructura. Más de 30.000 habitaciones tenemos en el estado. El Poliforum, que es el recinto donde será la exposición, tiene más de 40.000 metros cuadrados. Ahorita está el Foro Global, en este momento desarrollándose el Foro Global del Agroalimento, y está a tope, y es una ciudad que tiene la capacidad para recibir a los visitantes, y que además pues pueden darse una vuelta a San Miguel, a Guanajuato, comprarse unos zapatos, ir por un tequila de Corralejo, y darse una vuelta por los seis pueblos mágicos del estado. Bueno, pues me parece buen plan, oye. Yo lo veo todo dar, San Miguel. Ojalá, te des una vuelta, Joaquín, aquí en León, Guanajuato. Sí, a ver, pero mira, yo sí quiero hablar de este tema de la Feria de Hannover, que nunca me imaginé yo que la neta, entre tú y yo, que la pudieran hacer, y menos en Guanajuato. Digo, no en México, pues, o en Guanajuato, en León, pues. Sí, no, porque mira, es la primera vez que sale. Esta feria se celebra desde 1947 en Alemania. Y los países que ha salido, que ha estado, es Singapur, es China, es Estados Unidos, Turquía. Y hoy por primera vez viene a México, y que sea León, Guanajuato la sede, nosotros nos enorgullece. Y no solo viene por un año, Joaquín, esperamos que venga por 10 años. Y a ver, ¿y qué van a traer, me decías? ¿Qué se va a ver en esa feria? Las empresas más importantes de tecnología como Siemens, ABB, Bosch,
traen lo último que tienen en robots, van a poder ver aquí robots como el Da Vinci para hacer cirugías, lo último en drones para entregar paquetería, las empresas de telefonía se instalan, bien, todo lo que es tecnología para la industria también, automotriz, robots, robóticos, todo esto se va a ver aquí en la feria de Hannover en León, Guanajuato. Y, oye, ¿el problema de la seguridad no afecta a todo esto? No, para nada. Fíjate que Guanajuato es un estado que, como todo el país, no tenemos un problema de violencia. Sin embargo, hemos estado trabajando fuertemente con él. Es algo que ellos vieron, los alemanes, se platicó, vieron las capacidades del estado. Y bueno, hemos tenido aquí muchos eventos y seguimos avanzando. La violencia está focalizada en algunos puntos del estado, pero León es una ciudad muy segura. Y el riesgo que van a tener los visitantes es que se quieran quedar a vivir aquí en Guanajuato, Joaquín. ¿Cómo crees? Sí, tan bello que es nuestro estado, con la historia. Pues aquí nació México, Joaquín. Aquí hace 209 años, en Dolores Hidalgo, en el grito de independencia. Aquí es gente de... Es una de gente, artistas importantes como Diego Rivera, Chávez Morado, María Grivers, que decide José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Vargas. Es una tierra que los recibe con los brazos abiertos. En fin. Gracias, Diego. Pues te mando un saludo. Y entonces, la feria de Hannover es... El 9 de octubre en León, Guanajuato, en Poliform. Aquí los esperamos, la feria de Hannover, la feria más importante de la industria a nivel mundial. Gracias, Diego Sinue. Te mando un abrazo. Saludos a todos. Que esté muy bien el gobernador de Guanajuato entre la feria de Hannover y rechazando esto de la desaparición de poderes.